En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Hotline Miami, y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Hotline Miami es un título desarrollado por Denaton Games y lanzado en 2012, que combina acción frenética con una narrativa intrigante y una estética única. La historia sigue a un protagonista anónimo conocido como Jacket, quien recibe misteriosos mensajes en su contestador automático que lo envían a cometer masacres. El primer punto destacado de Hotline Miami es la jugabilidad frenética y adictiva. La jugabilidad de Hotline Miami es intensa y adictiva. Este juego de acción en vista cenital se centra en combates rápidos y brutales donde cada movimiento cuenta. Los jugadores deben planificar sus ataques cuidadosamente y reaccionar rápidamente para sobrevivir. La mecánica de prueba y error puede ser desafiante, pero es extremadamente gratificante una vez se domina. Cada nivel es un rompecabezas de violencia que exige precisión y habilidad. El segundo punto es la estética retro y la banda sonora. El estilo visual de Hotline Miami es una explosión de colores neón y pixel art, evocando la cultura pop de los años 80. Esta estética retro no solo es visualmente atractiva, sino que también complementa perfectamente la atmósfera del juego. La banda sonora es otra joya, con una mezcla de música synthwave que intensifica la experiencia de juego y que se queda en tu cabeza mucho después de apagar la consola. El tercer punto importante es la narrativa intrigante y ambigua. La historia de Hotline Miami es tan cautivadora como misteriosa. Sigues a un personaje conocido solo como Jacket, que recibe mensajes anónimos en su contestador automático que le ordenan cometer masacres. A medida que avanzas en el juego, descubres pistas crípticas que sugieren una conspiración mayor. La narrativa se despliega a través de fragmentos crípticos y deja mucho a la interpretación del jugador, creando una experiencia profundamente intrigante que invita a la reflexión. El juego consta aproximadamente de 20 capítulos y está dividido en 3 actos. Y a partir del capítulo 15 entenderás de qué va la historia y qué es lo que ha pasado. El cuarto motivo es el desafío y la rejugabilidad. Hotline Miami no es un juego fácil. Cada nivel presenta un desafío significativo, pero su diseño bien balanceado hace que los jugadores quieran seguir intentándolo. Además, el juego ofrece una alta rejugabilidad gracias a múltiples máscaras desbloqueables que pueden ir desde que los perros no te ataquen a que tus puños sean definitivos o que, por ejemplo, te puedas mover mucho más rápido. Como os digo, cada una de estas máscaras cuenta con sus habilidades únicas que combinan la forma de jugar. Esto, junto con los objetivos adicionales y la búsqueda de puntuaciones perfecta, garantiza horas de entretenimiento. En tanto que en Hotline Miami hay mil maneras de abordar la situación, podemos lanzar las armas y evidentemente te vas a encontrar con todo tipo de enemigos. Enemigos que van a puño, enemigos que por ejemplo llevan un bate o una barra de hierro, enemigos que van con pistolas, francotiradores, perros y por último una especie de enemigos de élite que solo pueden ser derribados con una escopeta o con muchos disparos. Todo esto hace que tengas que replantearte muy bien por dónde vas a ir, qué camino vas a escoger, porque una mala elección de asesinatos puede provocar que no seas capaz de llegar al final del nivel, por ejemplo, con una escopeta, y justo te encuentres con un enemigo de élite que te impide pasarte el nivel. Decir que conforme pasan los capítulos, te vas a encontrar capítulos con hasta 3 niveles, por tanto, tienen una dificultad progresiva y cada nuevo escenario tiene sus propias armas, trampas, enemigos y, por encima de todo, estrategias. El último motivo es la influencia en la cultura de los videojuegos. Como os digo, Hotline Miami ha influenciado a numerosos desarrolladores y ha sido referente en la escena indie. Su éxito ha demostrado que los juegos de acción indie pueden competir en calidad y creatividad con los títulos de grandes estudios. Decir que este juego sentan las bases de un juego que ahora va a sacar Devolver Digital que se llama Hungerfoot y que, por cierto, os recomiendo, porque es lo mismo pero en 3D y también puedes patear puertas y los niveles son tan intrincados como los de Hotline Miami. Os dejaré toda la información en la cajita de comentarios. Por último, quiero decir que Hotline Miami es uno de los primeros juegos que propone la no hit, en tanto que el juego consta de que solo tienes una vida, y por tanto, si te tiran un cuchillo, te pegan un puñetazo o te disparan, eso es directamente un game over. Por tanto, lo bueno que tiene es que tengas una comunidad que incluso es capaz de pasarse el juego en 45 minutos, cuando a mí me ha durado todo el juego 10 horas, y es por ese ensayo y error. Porque cuando tú estás en los niveles finales del juego, sabes lanzar cuchillos a la perfección, apuntar con destreza, no desperdiciar ni una sola bala y evidentemente ser un maestro del sigilo.
En conclusión, Hotline Miami es un título imprescindible para cualquier amante de los videojuegos. Su jugabilidad frenética, estética retro, narrativa intrigante, desafío constante y su influencia en la industria de los videojuegos lo convierten en un clásico moderno. Para nosotros es un 9,5 sobre 10, ya que si aún no lo has jugado, te estás perdiendo una experiencia única e inolvidable. Pero además yo te voy a decir una cosa más. Si quieres superar el miedo a que te maten en los videojuegos, Hotline Miami es el mejor ejemplo para introducirte a los Souls o a mecánicas frustrantes donde tienes que estar repitiendo niveles. En tanto que con Hotline Miami te darás cuenta de que empiezas siendo un noob y acabas siendo un auténtico pro.